Bienvenidos, hoy presentamos una cocina que tiene algo de misterio porque en uno de los muebles de columna, en la quinta puerta, se esconde un gran secreto. Y para hablar de esta cocina tenemos al arquitecto que ha diseñado y ejecutado la reforma integral de esta vivienda. Alberto Gerín, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias por invitarme, Sergio. Muy bien. Un placer estar aquí. Una vivienda en el casco histórico de Zaragoza. Sí. ¿Eso es más fácil, más difícil, diferente? Digamos diferente, sí. Una obra más complicada por accesos, la llegada de materiales siempre tiene que estar muy controlada, hay que hacerla a horarios especiales para no molestar mucho, pero bueno, bien, interesante, muy interesante. Y luego las sorpresas que surgen cuando estás en una vivienda de un edificio tan antiguo, por ejemplo, este techo, que originalmente estaba planificado un techo de pladur y una campana de techo, y luego empiezan las demoliciones. Y, oh sorpresa, Bueno, sorpresa agradable, porque al hacer la demolición del falso techo de cañizos nos apareció este techo de rollizos de madera con revoltones en buen estado y entonces decidimos conjuntamente con el cliente mantenerlo, dejarlo a la vista y que hiciese un poquito contraste con esta cocina y estos tonos así más industriales. Entonces yo creo que el resultado ha sido muy satisfactorio. Sí, la verdad se ha quedado bien. Luego para mí, como diseñador de la cocina, pues siempre supone un reto y un poco aventura, porque esa campana de techo ya no iba y entonces había que diseñar una solución de campana extractora, que es la que veis ahora, que es una campana extractora que ha sido también pues totalmente artesanal. Artesanal, sí, nos la ha ejecutado el herrero y hemos utilizado tus paneles. ¿Sí? Pues para poder hacer una terminación, digamos eso, ese contraste también industrial con una campana de filtros de carbono. Correcto, o sea, motivo un pulpo filtrante, sin más. Sí. Y entonces, pues bueno, tuvo que hacerse también de herrero para que la posición de la anchura coincidiese con la de los... Con la de los rollizos. De madera, porque si no, no había donde fijarla. Muy bien. Y el estilo también ha quedado muy chulo, todo el color gris grafito que sigue siendo tendencia en 2019. Está bonito, pero con puerta enmarcada. Entonces, la puerta enmarcada es tendencia hoy en día. Entonces, pues bueno, sea el marco gordo o el marco fino, es más tendencia que lo que es una puerta lisa, que tampoco pasa nada porque sea lisa. Pero le da ese toque, es un clásico renovado que le da un toque más especial y yo creo que muy a juego de lo que es el resto de la vivienda, de la vivienda, edificio y la situación. Sí. Los baños también han sido... Sí, diseñados y muy especiales, y luego yo creo que lo importante es que cuando un cliente aporta ideas buenas y a la vez se deja aconsejar, el resultado siempre es bueno. Siempre es mejor, muy bien. Sí. La encimera también ha quedado muy bonita. Sí, una encimera en blanco con una calacata, con la veta continua. Un color gris a juego con las puertas. Sí. Y la veta continua ha quedado pues muy bien. La verdad es que también todo hay que cuadrarlo y todo hay que condicionarlo, porque todo hay que pensar y diseñarlo bien. Y el contraste también con un suelo de madera natural en un roble, con tonos grises y con rodapiés altos, la verdad es que la terminación ha quedado muy chula. Muy bien. A nivel de iluminación, tenemos cuatro luminarias así decorativas. Sí, bombillas decorativas. Porque es que es difícil, una cocina así es complicada. Sí. Y luego ya tenemos la iluminación de la propia campana y la iluminación de debajo de los muebles de latinas, que las latinas han quedado súper chulas. Sí, han quedado muy bonitas. Un acierto total. Sí, sí, van a juego de la gola y del zócalo, es el mismo tono, el mismo material, son vitrines de aluminio, las bandas son de cristal. Y ya vimos en un vídeo anterior que la tendencia en muebles altos, el poner una vitrina de cristal suelta, eso está totalmente pasado de moda, y lo que era tendencia era tener todos los muebles altos en cristal. Entonces en esta cocina pues todos los muebles altos van, según tendencia de Milán de 2018, pues con todos los muebles altos en cristal, que si los retroiluminas evidentemente se ve mucho la vajilla que coloques dentro, pero que si colocas un cristal ahumado como en este caso, pues bueno, y no están retroiluminados, pues es lo suficientemente oscuro como para que dentro de que tengas que tener un cierto orden, no tengas que tener un orden perfecto en todo momento. Además, yo creo que en esta cocina especialmente, la decisión de en sí partió de las vitrinas. Sí, al principio era de otra manera. Sí, pero la vitrina era como un elemento especial y a partir de la vitrina hemos configurado un poquito el resto de mobiliario. Y luego esa vitrina también le da un toque, ese toque industrial, ese contraste de moderno con clásico, tanto en el edificio como en el techo como en las puertas, pues yo creo que queda muy bien, muy bien. Un gran acierto. Y luego tenemos el gran misterio. La quinta puerta. Vamos a ella. Vamos a hacerlo. Entonces, pues bueno, tenemos cinco columnas. Una columna es la del frigorífico, que ya que estamos, hablamos de él. Es un combi integrado. Dentro de los frigoríficos integrados, digamos que en general son máquinas de 1,80 m de altura. Y en este caso hay algunas marcas, en este caso es AEG,
Entonces hay algunas marcas, como Argeo, como Whirlpool, como Electrolux, que tienen frigoríficos de 1,89 m, 1,90 m, 1,92 m, entonces pues te dan un palmo más de altura en la capacidad de almacenamiento del frigorífico. Y el horno, porque esta cocina no lleva microondas, el horno es un horno plus steam, que son los hornos que llevan esa función adicional de vapor para repostería, de manera que no es un horno de vapor, pero cuando haces repostería puedes apretar el botón y dan un sprint especial de vapor para ayudar a que suba más la masa. Y luego tenemos pues la quinta puerta. ¿Qué es esta quinta puerta? Alberto. ¿Vamos a ella? ¡Vamos a ella! En esta cocina tenemos 5 columnas. La primera puerta da acceso a una zona de baldas de almacenamiento. La segunda puerta, ya la hemos visto, es la puerta del frigorífico. La tercera es la que es más almacenamiento con baldas y tiene el horno. Y la cuarta lleva unas gavetas interiores muy útiles para poder almacenar cosas que usamos diariamente. Y nos queda la quinta puerta. ¿Qué se esconde tras la quinta puerta, Alberto? Revélanoslo. ¡Alberto, sal! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¡Anda! Bueno, Sergio, puedes pasar aquí a descubrir lo que hay en la quinta. ¿Es otra casa? No, puede ser la habitación del pánico. También, pero va a ser mucho más evidente y mucho más sencillo. Es un cuarto de lavado, pero es un espacio que se queda como muy recogido y a la vez que independiente de la cocina, totalmente camuflado. Con lo cual, de ser un espacio sucio, pasa a ser un espacio agradable y multifunción. Y muy escondidito para poderlo tener. Porque todo. Además de tener un espacio de lavado, una lavadora, tenemos la máquina de aerotermia y un armarito de recogida de ropa. Esta casa, tanto el agua caliente como la calefacción y climatización, va con una aerotermia que alimenta un suelo radiante refrescante y unos fan coils. Y luego lleva internamente un depósito de 200 litros de agua caliente sanitaria. ¿La ventaja de la aerotermia? Bueno, un bajo consumo y una eficacia, una eficiencia de la máquina total. Vale, o sea que al final la colocas por comodidad y por rentabilidad. Las dos cosas, sí, por no tener una caldera de gas con una entrada de gas, un mantenimiento de gas, es una máquina con la aerotermia, cumples todo. Climatizas, refrigeras, calientas y además produces agua caliente sanitaria. Dentro del cuarto de lavado tenemos la lavadora, tenemos un pequeño lavadero y luego tenemos la máquina de aerotermia, que es esta especie de frigorífico. Aparte de esta máquina, Alberto, ¿hay alguna otra máquina dentro de la vivienda para aerotermia o solo es esta? No, esta es la máquina de aerotermia y luego tienes lo que es un fan coil. Fan coil con su unidad interior y su unidad exterior, pero que alimenta esta aerotermia. ¿Y está escondido? Está en uno de los balcones de la vivienda. Correcto. ¿Qué os ha parecido esta cocina? A mí me ha parecido espectacular. ¿Verdad que sí, Alberto? Fantástica. Sí. Muy bien. Si os ha gustado la cocina y os ha gustado el vídeo, acordaos de suscribiros al canal y en la descripción del vídeo tenéis quién ha intervenido en la cocina y, por supuesto, el correo electrónico de Alberto por si queréis contactar con él para la reforma de una vivienda. Muchas gracias. Oye, qué bueno.